Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a comparar un poco el sueldo del CEO de Rivian y de Lucid y finalmente el sueldo de Elon Musk. Acompáñame en esta, bueno, en este formato que me pareció interesante hablarte de este tema que me llamó la atención. Este señor es el de Rivian y ese señor es el de Lucid. Izquierda Rivian, derecha Lucid. Es lo único que debemos saber. Prácticamente lo que tenemos aquí son lo siguiente. Raceload, el viejito, el de la derecha, este es Raceload, y el de la izquierda, el Rivian, se llama, tiene un nombre como de villano de Harry Potter, Scaringe, no sé cómo se pronunciará. Bueno, el señor de Lucid, que se llama Raceload, aproximadamente, bueno, aquí no están siendo tan claros, ganó un poco más de una contraparte en Rivian. El señor supuestamente ganó 566 millones de dólares, pero no es tan así. Y el señor de Rivian, Scaringe, ganó 422 millones de dólares. No es tan así, supuestamente en un año no es tan así. Aquí lo van a explicar más claramente. Raceload, el señor de Rivian, aproximadamente recibió un salario aproximado de 530 mil dólares, 529 mil dólares, para ser más exactos, y alrededor de 2.4 millones en bonos. Hombre, combinando su salario con sus bonos, son casi 3 millones de dólares en el 2021. Súper. Hay que recordar que Rivian, pues, no es como una empresa que todavía esté generando ganancias. Rivian está todavía en la parte de que, hombre, tenemos que mejorar esta operación para que esto sea sostenible, porque tenemos que acortar los gastos, tenemos que ser más productivos, etcétera. Y están en toda esa gestión. Y ver que el CEO de Rivian le pagan, o sea, en un total por temas de bonos y salarios y combinados. Ay, no estoy hablando del otro señor, Raceload. Recordemos que el de Rivian es el de Harry Potter, tiene el nombre de Harry Potter. Raceload es el viejito de Lucid. Raceload, pues, hombre, salario y bonos compensatorios, toda la cuestión, 3 millones de dólares en el 2021. Lucid es lo mismo. Hombre, todavía no se generan ganancias, todavía están en pérdidas, pero ver que esta persona le están pagando 3 millones de dólares. Hombre, y si la empresa no le está yendo, pues está en todo su proceso para generar ganancias y este señor ya está ganando ahí 3 millones de dólares en bonos y combinado con su salario, uno dice, no me cuadra, güey, porque si estoy invirtiendo en esta empresa, no lo estoy haciendo, pero de pronto tú sí, no quiero ver al CEO de la empresa ganándose una millonada, mientras que pues prácticamente la acción no le está yendo muy bien por toda la cuestión que estamos viendo con la economía y que prácticamente todos esos retos que tiene Lucid al producir sus carros, ya sabemos, la cadena de suministros, tienen que subir los precios de los carros, tienen que producir los carros en masa, lo cual no lo han logrado, y todo eso, uno no quiere ver como al CEO ganarse esa millonada, sino que, hombre, pues calma, porque todavía no, la vaca no está generando leche, la vaca todavía no está desarrollada. Así es, no queremos matar a la vaca, no queremos desnutrir a la vaca cuando no produce leche. Déjela, pare, no le saque tanta leche, no le saque tanta carne y déjela ahí descansar hasta cuando produzca leche y así comemos todos. O bueno, usted come un poquito porque ya sabemos que tiene que vivir, tiene que trabajar y usted trabaja, pero no se la coma toda, güey. Entonces es más o menos eso, es como yo lo veo. Y Scaring es el señor de Rivian. Scaring, que recordemos que tiene el nombre de Harry Potter, pareciera que es un villano ahí de Harry Potter. Ganó un salario de 650 mil dólares en el 2021 y con servicios de salud de 121 dólares combinados son 770 mil dólares en el salario en el 2021 del señor de Rivian, que es este señor, este man de la izquierda. Entonces, hombre, pues comparando los 770 mil dólares no es mucho con lo que ganó el señor de Lucid, que fueron 3 millones de dólares. No, prácticamente son 4 veces más lo que ganó el señor de Lucid que el señor de Rivian, pero igual un salario de casi 770 mil dólares combinado, bueno, con los servicios de salud, igual es alto, güey. O sea, uno dice, hey, no está bien, pero el de Rivian, bueno, no está bien, pero el de Lucid sí se dio garra, o sea, nada que ver, fuera, está en otras ligas de lo que está ganando. Y lo mismo con Rivian todavía no tiene una operación sostenible, tiene problemas en la cadena de suministro, tiene problemas en tuvo un problema porque tuvo que subir el precio de sus camionetas, la gente se quejó, hombre, tuvo que bajar el precio de las camionetas y toda esta cuestión, o sea, que es normal, digámoslo así, entre comillas, para una empresa nueva de carros eléctricos, pero tiene sus retos y también de pronto puede ser mal visto la cuestión de que se ganen tanto, güey. Tanto, ni hablar de Lucid, si 3 millones de dólares, bueno, sí, pero eso no quita que 770 mil dólares combinados en salario y servicios de salud en el 2021, pues que eso no quita que sea mucho. Ahora,
Eso es lo principal. Eso es como que el cash flow, como que el dinero que le dieron. Tome para los dulces, tome para el 2021, para la gasolina. El resto está inmovilizado en el capital, lo que significa que pasarán años antes que pueda convertirse en efectivo y depositar en sus cuentas bancarias. Entonces, prácticamente estamos hablando de que hay mucho más dinero atrás, pero todavía no obtienen acceso a ellos hasta que cumplen ciertos, me imagino, ciertas metas, ¿no? Y para ese momento, esas cantidades podrían ser significativamente mayores o menores. Ray Sloan, que es el señor de Lucy, o el viejito, ya recibió acceso a completo a una parte de su remuneración basada en acciones, que actualmente son 300 millones de dólares, pero aún no ha vendido ninguna de las acciones. Entonces, prácticamente ya le dieron la opción de vender algunas acciones. Puede vender eso y pues golpearía mucho la acción. No ha vendido, pero eso equivale a aproximadamente 300 millones de dólares cuando escribieron este artículo. Mientras Scarny, que es el señor que tiene el nombre de villano de Harry Potter, pero que realmente es el CEO de Rivian, no adquiere el título completo hasta por allá en el 2027. Entonces, prácticamente aquí tenemos como que este señor, bueno, el viejito ya de Lucid ya tiene gran parte de su posición en el que de las remuneraciones que le dan, pero el señor de Rivian todavía le faltan como unos 4 años, unos 5 años, 4. Una adjudicación especial de acciones representó más de la mitad de la paga Scrum en el señor de Rivian, incluyó 152 millones en opciones que solo se otorgarán si el precio de Rivian se mantiene por encima de los $110 durante un periodo de tiempo. Grave. Grave, grave, grave. O sea, un objetivo de este señor para que le den los 152 millones de dólares y creo que los 89 millones de dólares en opciones, es que la acción de Rivian esté por encima de los $110 durante cierto periodo de tiempo, para que recordar que Rivian está debajo de los $30. Bueno, eso es como que, hombre, tiene que hacer el trabajo y si no, no hay paga. Si sí, pues perfecto, si hay paga. Ahora, comparémoslo. Comparémoslo, pero los paquetes de pago son, mira, entonces aquí, ay, miren esto. Los paquetes de pago son significativamente más altos que los otorgados a los directivos ejecutivos de las fábricas de automóviles heredados. Unas 14 veces más alto que los que se ofrecen Ford y General Motors. Y también se ubica cerca de la cima para un director ejecutivo de cualquier empresa en el índice Russell 3000. Efectivamente, están muy altos, están supremamente altos y la operación todavía no genera lana, todavía no genera profits, todavía estamos sin producir leche en esa vaca que todavía no está produciendo leche. No podemos usar la vaca, no podemos cortarle un pedazo de pierna, tenemos que dejar esperar, no consumir la carne y que produzca leche y así ahí comemos todos, pero no podemos sacrificar la vaca antes. Entonces aquí están diciendo que la están sacrificando porque los ejecutivos de Ford y General Motors no ganan tan bien como esta gente está ganando, como son los de Lucid y Rivian. Son unos puntos que a uno lo dicen, banderita rojita, no me gusta, güey, eso no me agrada. ¿Por qué no me agrada? Obviamente él no es un caso excepcional, pero vamos a poner un ejemplo, ¿listo? Pongámosle esto. Esto es una noticia del 21 de abril de este año. Como yo ya sabrá, el CEO de Tesla, Elon Musk, no recibe un salario, a menos... no en el sentido tradicional. Aunque Tesla sea el fabricante de automóviles más valioso del mundo y podría decirse que en gran parte de su éxito se debe a Musk, él no recibe un cheque de pago normal, como lo hace el de Lucid Rivian. En cambio, el CEO obtiene opciones sobre acciones sobre, pero solo si él trabaja por ellos. Entonces, es un paquete de remuneración. Si él vende tantos carros durante tantos años, durante tantos meses, le dan estas opciones para sus dulces, güey. Ya está. Pero no se da un salario fijo mensual como los otros, o fijo anual, como lo quieras ver, como los anteriores CEOs que estamos hablando. Muy interesante. Prácticamente cada vez que se supera un hito, Musk vuelve elegible para la concesión de tramos adicionales del acuerdo anterior. En este caso, se otorgaron 3 tramos. Esto significa que tiene la opción de comprar 8.4 millones de acciones de Tesla en tan solo $70. Entonces, sí, prácticamente si se alcanza ciertos objetivos, le dan opciones sobre acciones. Esas opciones le dan la opción de comprar la acción de Tesla a un precio muy significativamente bajo. Y ya está, esa es su compensación, la cual es muy buena, pero pues es solo si hace su tarea, si hace su trabajo, si entrega resultados, sí tiene leche para repartir. Eso es. Eso sonó muy mal, pero no importa. En fin,
Me captaste, ¿listo? Eso es. Espero te haya gustado este video. Ya sabes qué hacer si te gustó este video. Gracias por todos los likes, las vistas, los comentarios, de verdad. Muchas gracias por todo el apoyo. Y si quieres comenzar a invertir en bolsa y comprar tu primera acción en la bolsa, junto con mi mentor Greco García y yo, tenemos un entrenamiento para comenzar a invertir en bolsa. Clic en la descripción de este video, es un enlace de Telegram, ahí puedes preguntar, ahí damos información sobre esos entrenamientos esporádicos para comenzar a invertir en bolsa en 3 pasos. Te veo en el entrenamiento y pórtate bien, que tengas un excelente martes. Nos vemos a la próxima. Chao, tío. Nos vemos a la próxima.